Bueno, hola a todos, soy Pamela Márquez, pertenezco al equipo organizador del Foro de Creatividad Solidaria. Esta es la primera edición, hoy es el primer día del foro. El foro pertenece al, forma parte de la Semana Internacional de Diseño, que ofrece más de 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivas gratuitas a las que se accede a través de www.palermoedu.com/semana. Nos van a acompañar durante esta transmisión en vivo Micaela Schwarzman y Fernando Paniagua, que van a ser los moderadores, quienes van a pasar el micrófono uno a uno en el orden en el que están en la lista que está hacia la derecha. Al final tendremos un espacio para realizar preguntas. Nuestros espectadores pueden escribir las preguntas en el chat para hacerlas luego. ¿Sí? El chat ya está disponible para que puedan escribir. Como tenemos algunas personas que son de Brasil, voy a repetir lo mismo en portugués para que no queden dudas. Bienvenidos a todos, soy Pamela, soy coordinadora de la Comisión de Tecnología como aliada para el bien público. Vamos a iniciar ahora un foro, un orden que van a hablar, que ustedes ven a la derecha. Sí, aquí tenemos dos personas más que van a hacer un foro con a gente, que son Micaela Schwarzman y Fernando Paniagua. Ellos van a ir habilitando un micrófono para ustedes poder hablar. Hola, Mica, ¿estás ahí? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo andan? Soy Micaela. Yo acá voy a estar ayudando a Pame y a Fer. Les voy a dar el pase del micrófono a cada expositor para que cada uno tenga su lugar mientras va presentando. Si quieren, ya podemos comenzar. El primero que voy a habilitar es a Ángela Rodríguez. Ángela, ahora puedes habilitar tu micrófono. Ahí, ¿me escuchas? Te escuchamos Sí, te perfecto. escuchamos y te vemos. Perfecto. Okay. Cuando quieras, comenzar. Okay. Buenas tardes. Mi nombre es Ángela Rodríguez, mi compañero Jefferson Rodríguez. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Nosotros somos diseñadores industriales egresados de la Universidad de Nariño, Colombia. Y nuestro proyecto trata del diseño de un dispositivo de generación y almacenamiento de energía alternativa para la carga de celulares. Esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de San Juan de Pasto. Este proyecto lo hicimos como trabajo de grado para optar por nuestro título bajo la modalidad de investigación-creación. Lo que buscamos con nuestro proyecto es promover oportunidades de uso de energías alternativas ecoeficientes y aportar al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7 de la UNESCO. Este nos sugiere garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Lo que se propone en nuestro proyecto es el diseño de un dispositivo de generación y almacenamiento de energía alternativa para la carga de celulares, siguiendo los lineamientos del ecodiseño, el diseño social y el diseño sustentable. Teniendo en cuenta también el uso de sistemas piezoeléctricos, como también el uso de materiales que generen un bajo impacto ambiental. Todo enfocándonos en la búsqueda de nuevas fuentes de energía desde la filosofía del ecodiseño. Se realiza la propuesta de diseño de un producto de uso cotidiano, tipo calzado, el desarrollo de un calzado, que permita desde la obtención de materiales, fabricación, hasta su uso, procesos amigables con el medio ambiente, buscando que además se aproveche el potencial energético que producimos las personas al caminar o a realizar distintas actividades diarias, generando así una fuente de energía que facilite la carga de dispositivos móviles. Finalmente, después de hacer una exploración en cuanto al diseño y las oportunidades de producto que teníamos, se diseña un calzado que logra reducir patrones y simplificar formas, haciendo uso en alguna de las piezas de retazo de cueros y otro tipo de materiales reutilizables.
La inspiración que tuvimos para el armado fue las tipologías ensamblables, que reducen el uso de adhesivos de contacto usados. Además, que se hace que se plantee que las piezas de nuestro calzado sean unidas por un sistema de cosido. Se plantea ya en el diseño como tal del calzado una organización simétrica de las piezas en la parte superior de este. En la suela, una serie de calados y perforaciones que nos podían brindar una mayor flexibilidad. También la suela se une con el contrafuerte, formando una sola pieza pensada para hacer una mejor sujeción al pie y a la parte del tobillo, ya que en la parte posterior es donde estaría ubicado el mecanismo eléctrico. Los zapatos son elementos complejos, digamos así, para producir, para su fabricación, requieren de mucho tiempo. De este modo, la impresión 3D fue una herramienta que nos facilitó este proceso y pues esta lo utilizamos en la parte de la fabricación de la suela, que es donde se alberga el dispositivo generador de energía. En cuanto al diseño de la caja del mecanismo, esta hace que sea fácil de mantener, ya que es una pieza que es encajada en una de sus aberturas y la podemos retirar al momento de cargar, hacer la carga del celular. Por último, como aporte de nuestro proyecto, esta investigación se ha centrado en el cumplimiento de los objetivos planteados, que son el de promover el uso de energías alternativas. En general, los dispositivos existentes de generación y almacenamiento de energía los encontramos en espacios fijos, son estáticos. Y los existentes sobre el uso de sistemas, este tipo de sistemas aplicados a calzado, pueden llegar a ser algo incómodos ya que requieren varios elementos para su fabricación. La intención de nuestra propuesta es que sea un elemento portable, fácil de utilizar y que pueda ser usado en cualquier situación. A diferencia, digámoslo así, de otros dispositivos existentes, nuestro calzado proporciona comodidad al pensar en un diseño integral del dispositivo, ya que el elemento generador de energía no interfiere con el uso normal del calzado y pues este no requiere de una fuerza extra para su funcionamiento. En conclusión, es un sistema de energía portable. Eso sería todo por el momento. Gracias por estar. Muchas gracias, Ángela. Muy interesante. Vamos a seguir con el próximo participante. Acuérdense, los que tienen preguntas para Ángela pueden hacerlas en el chat y al final de todas las exposiciones vamos a tener un momento de diálogo donde podemos charlar un poco mejor entre todos. Muchas gracias. Ustedes. Les recuerdo también que hay más información sobre todos los proyectos, además del de Ángela que lo acaba de contar, en la web, ¿sí? Para que después, si tienen dudas o quieren conocerlo más en profundidad, lo pueden ver a través de la web. Ahora Mica le va a dar la palabra al siguiente expositor. Hola, ahora viene David Busto, ¿nos escucha? Tiene para habilitar el micrófono abajo donde, en Ahí. la pantallita, abajo, ahí está. Bárbaro. Hola, ¿cómo están? Ahora sí. Ahora sí, ahora también lo vemos. Muy bien. Bueno, mi nombre es David Busto y básicamente yo estoy acá saludando a todas y todos los participantes para presentar mi iniciativa que se llama Alfabeta Digital. Alfabeta Digital es una iniciativa de alfabetización digital que reúne un poco el trabajo que vengo realizando como docente en la materia desde hace ya unos 15 años o un poquito más. Y básicamente a la hora de hacer un aporte, creo que tiene que ver justamente con que estamos en una coyuntura muy especial donde debido bueno, la situación que podemos incluso omitir mencionar, no, nos vemos, si se quiere, interpelados a tener que tener otro tipo de interacción con lo digital. Y bueno, justamente en este sentido, creo que estamos en el 2020 en un punto de desarrollo
de siendo el devenir del acceso a tecnologías de información y comunicación y eso, que realmente nos da un acceso privilegiado. Hoy hay un montón de cuestiones que podemos hacer que no podíamos hacer antes. Los dispositivos realmente nos habilitan y ya no tenemos esta discusión que solíamos tener antes. Y si se quiere, que era anacrónica y algunos la postulábamos así, que es si la brecha digital se trata de dispositivos, se trata de redes, se trata de componentes electrónicos o se trata de acceso y de personas. Hoy en día, sin dudas, no se trata más de dispositivos, sino que se trata de qué podemos hacer con eso, ¿no? Y bueno, sí es cierto que en parte hemos postergado indefinidamente, por ahí un poco por nuestra propia condición humana, por nuestra propia, porque ya estábamos atareados y, si se quiere, sobrepasados, y entonces era bastante difícil hacerse del tiempo para decir, bueno, ¿cómo podemos aprender a emplear mejor todo esto? Para entonces hacer una diferencia. Yo creo que hoy tenemos esa oportunidad. Hoy estamos en un entorno donde tenemos dispositivos maravillosos, pero es cierto que no sabemos usarlos. Y es cierto que entonces todos los debates que se conectan con la realidad digital, que solemos en este escenario y en esta coyuntura especial denominar virtualidad, pero en verdad son el plano digital de la misma realidad, porque estamos atravesados ida y vuelta por ello. Y básicamente Alfabeta Digital, como respuesta a esto, se presenta como una iniciativa educativa y de producción de contenidos para que entonces podamos resignificar nuestro vínculo con lo digital y podamos entonces actualizar nuestros propios saberes, que por ahí es esa última actualización que no hemos hecho nunca. Hemos actualizado muchas veces nuestros teléfonos, hemos actualizado nuestras computadoras, de hecho pasó a tener un lugar totalmente protagónico versus la televisión, versus otros consumos, consumos culturales, ¿no? Las suscripciones, todo esto lo sabemos, pero en general, y es algo que en mi experiencia como docente lo recolecto de escuchar testimonios de estudiantes. Y de personas que asesoro y de organizaciones, digo, creo que a lo largo y ancho de todo el abanico de posibilidades y de trabajadores, todo el mundo manifiesta que tiene un problema muy grave con la adquisición de saberes relacionados con el empleo de tecnología. Y entonces, bueno, un poco eso es lo que trato de... Es como el gran problema al que trato de brindarle alternativas superadoras desde Alfabeta Digital. Alfabeta tiene una oferta de contenidos que en este momento están en producción, desde un diccionario de tecnología que tiene características especiales, como que las definiciones son cortas y tienen la distancia de un tweet. Mi gata está justo participando también. Y tienen estas características, a ver, basta. Digo, como está este diccionario que tiene estas características y trata un poco de echar luz sobre muchos términos que muchas veces se emplean en medios masivos de comunicación y que no necesariamente nos esclarecen. Y al mismo tiempo que este diccionario, bueno, trabajar en la producción de tutoriales. Con una perspectiva crítica que se acercan al usuario, que no son específicamente metodologías técnicas de pasos, sino que nos interpelan a tener otro nivel de autonomía, y básicamente una invitación a resignificar lo que muchas veces manifestamos como miedo y que tiene que ser curiosidad, tenemos que poder aprender. Así que bueno, obviamente como mencionan, hay mucha más información y yo no quiero ahondar demasiado en todos los detalles de la oferta porque están disponibles en la web, pero básicamente desde el foro mi aporte creo en torno a cuestiones concretas en torno a la sociedad y al medio ambiente creo que tienen que ver con esto, con que si como usuarios nosotros no tomamos posiciones críticas, entonces somos consumidores
Y eso nos pone en una relación donde únicamente somos a través de lo que compramos o en última instancia de lo que vendemos. Y creo que realmente el cambio climático, la coyuntura del COVID-19 y todos los problemas sociales que cada vez parecen agravarse a pesar de que cambian muchas otras circunstancias, nos ponen en la necesidad de priorizar sin dudas la formación, la educación y la mirada crítica. Así que creo que, bueno, desde mi iniciativa trato de aportar desde ahí. Y esa es básicamente la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Si querés, puedes dejar en el chat la página, así pueden entrar los participantes. Y bueno, también si tenés redes sociales, si querés dejar algún contacto, también puedes dejarlo en el chat. Muy bien. Vamos a seguir con el próximo participante. Les cuento que hay algunas personas que hablan portugués, así que todos los que hablamos español, si lo hablamos un poquito más despacio, en la medida de lo posible, por supuesto, para que todos nos podamos entender. La próxima expositora es Edipriuna Villanueva. Ya puede habilitar el micrófono. Ahí apareció. Hola, Edip. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tengo una ayuda a memoria para no excederme en el tiempo. Bueno, les comento, yo pertenezco a la Universidad Nacional de Catamarca y desde hace aproximadamente 11 años, asimismo, participo en un grupo que ha ido renovándose, un grupo de voluntariado educativo, y brindamos apoyo escolar, talleres de inglés, talleres de competencia tecnológica para docentes. Este grupo ha trabajado en la presencialidad más que nada desde 2008 y ha tomado más fuerza con el apoyo escolar a partir de una convocatoria que hubo en la universidad en el año 2018. En el año 2018, nuestra propuesta particular incluía no solo las clases presenciales en dos espacios, sino también la posibilidad de acompañar a aquellos que no pudieran movilizarse a través de las redes. Para eso usábamos una cuenta de Facebook, un blog y grupos de WhatsApp con aquellos padres, más que nada, que en algún momento se habían acercado a los lugares de dictado. También teníamos entre nuestras propuestas, pero no lo hemos desarrollado en su totalidad, porque tal vez la orientación que teníamos en ese momento no entendió nuestro objetivo, que era la radial. Sin embargo, bueno, continuamos de modo presencial y virtual, y más allá de que la convocatoria había cesado, decidimos darle continuidad. Pensábamos comenzar en el mes de mayo. No obstante, cuando nos vimos con esto del aislamiento preventivo, supusimos que era necesario actuar de un modo inminente. Y es así que el 16 de abril tomamos la decisión de continuar acompañando desde la no presencialidad, perdón, desde el espacio virtual de Facebook a aquellos que necesitaran apoyo escolar. Establecimos las pautas en nuestra página de Facebook, que es una fanpage, y hemos tratado de respetar un cierto cronograma de publicaciones. Estas publicaciones se basan más que nada en los pedidos que alumnos que ya teníamos y nuevos alumnos hacen de manera privada, por mensaje privado o por WhatsApp, aquellos que nos conocen. Pedidos de docentes también, pedidos, o por ahí tenemos temas que no son pedidos, pero que sabemos que son problemáticas comunes y los publicamos. Obviamente, cuando mayor demanda hay más publicaciones, no solo estas quincenales que subíamos. Tratamos de tener variedad de actividades, desde videos explicativos, actividades autorreguladas, imágenes, juegos en línea.
Hoy por hoy solamente trabajamos con recursos, no estamos creando nuestros propios recursos. Más allá de que manejamos herramientas, por una cuestión de tiempo. La mayoría de nuestros voluntarios son docentes que se han visto también abrumados por el ASPO y alumnos universitarios que también tienen sus tienen requerimientos los cuales cumplir. Como les decía, trabajan estos voluntarios en diferentes actividades, desde controlar la mensajería, seleccionar el material, establecer el nivel y la edad para la cual este material está diseñado. Nuestras publicaciones son muy sencillas. Nuestra curación simplemente se basa en una introducción en español al material que se publica y hashtags que determinan el nivel, la edad, la dificultad y el tema que se está desarrollando en esa publicación. La idea, bueno, nos hemos tomado también nosotros nuestras vacaciones, y la idea es continuar con esto porque a pesar de que se había pensado en el 2018 como una propuesta, no fue sino hasta ahora que tomó un valor real. Tenemos muy pocos seguidores, pero nos satisface saber que quienes asistían en la presencialidad siguen recurriendo a nosotros, siguen confiando en que podemos apoyarlos. Lo vemos como con mucho potencial, no solo porque les está haciendo descubrir a una comunidad que tal vez no la conocía el valor de la enseñanza en línea, sino que podemos trabajar la ubicuidad, podemos adaptar lo que es el voluntariado educativo. Al mismo tiempo les sirve a los voluntarios y a los próximos alumnos de la cátedra TIC, de la cual soy responsable en el profesorado de inglés, para poder moverse en este otro universo del aprendizaje remoto, el aprendizaje en línea. Y es por eso, como les decía, la idea es dar continuidad a esto y una vez que la modalidad completamente remota se cambia a bimodalidad y luego, no sé, esperemos que no vuelva a una completa presencialidad, la idea es continuar acá y seguir creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rey, por la presentación. Resalto esto de importante de poder acompañar a alumnos, tanto alumnos como docentes, en este proceso de transformación de educación. Para los dos mundos, obviamente extrañamos todos lo presencial, pero lo virtual también es muy importante y bueno, es lo que ahora viene y hay que estar listo para esto. Muchas gracias. Les recuerdo a todos que los proyectos tienen en común el uso de la tecnología para el bien público, de diferentes ángulos para ver si algunos proyectos inspiran en algún sentido a otros proyectos. Mica va a darle la palabra al próximo expositor. Sí, el próximo es Julián Luna. Ya puede habilitar el micrófono y la cámara. A ver, Julián, ¿nos escuchás? En la parte del centro abajo podés habilitar tu micrófono. Ahí te escuchamos. A ver si sí. Te podemos ver. Qué pena lo que pasa. Es que el video no me deja compartirlo aún. Julián, no hay problema. Si querés hablar, no hay problema. Micrófono. Si querés, lo podés hacer solamente con el audio, como quieras. Ok. Bienvenido, cuando quieras arrancar te escuchamos. Bien, bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Julián Darío Luna Patiño. Soy de Bucaramanga, Colombia. En esta ocasión quiero compartir con ustedes nuestro proyecto que se llama Aptruismo. Es una plataforma móvil con la cual se busca básicamente. La misión de esta plataforma es conectar a quien necesita ayuda y hacerlo más visible con quien puede brindar una ayuda. Esto de una manera totalmente directa. Entonces, esta aplicación surge básicamente de la situación actual que se está viviendo, en la cual pues decidí emprender una nueva plataforma, una nueva modalidad para poder hacer que estas personas que en su momento, por ejemplo, estaban disponiendo
trapos rojos en sus ventanas para indicar que tenían una necesidad, hacerlo un poco más visible a otras personas que quizás lo requieren. Entonces, encontré en el medio de la tecnología y en mi profesión una forma de llegar a brindar este medio de comunicación. Entonces, básicamente dentro de la aplicación existen dos roles. Uno es el rol puedo brindar ayuda y el otro es necesito ayuda. Cada uno de estos roles tienen sus formas de trabajar. Por ejemplo, las personas que están requiriendo ayuda pueden indicar qué tipo de ayuda necesitan. Actualmente existen varios tipos. Uno es, por ejemplo, alimentos, ropas, medicina, dinero, donación de computadores. El gobierno recientemente lanzó para los estratos 1 y 2 un incentivo para dar conexión a internet a unos costos muy bajos. Entonces, a través de la plataforma buscamos padrinos para estas personas. También se puede compartir conocimiento o se puede expresar la necesidad de trabajo como tal. Esto, pues, bueno, y también una gran parte de la plataforma busca dar esa seguridad y esa confianza que es como el temor para que uno le done a alguien que no conozca. Entonces, por ejemplo, en el caso que se requiera un medicamento, la plataforma permite que esta persona disponga una foto de la fórmula, al igual que, por ejemplo, si es en el caso de los residuos públicos, también puede disponer la foto, y eso hace que la interacción entre las personas sea un poco más segura y confiable. También cabe recalcar que, por ejemplo, los roles de las personas que están requiriendo ayuda son verificados uno a uno en sesiones, entonces garantiza que realmente no hay avivatos dentro de la plataforma, o por lo menos en un porcentaje alto, se trata de reducir que no los haya. Por otra parte, la persona que está dispuesta a ayudar a otras personas tiene varias formas, varios mecanismos de encontrar a estas personas, no importa la ubicación en que se encuentre. Actualmente tenemos cobertura en todo el país, hablando puntualmente de Colombia. En otros países también se pudiese llegar a generar, pero por ahora el alcance ha sido Colombia y están a lo largo del país representadas alrededor de 200 descargas que se han generado. Entonces, estas personas pueden ingresar a la plataforma y pueden ubicarlo en un mapa. Se setean los puntos de estas personas para que sea fácil de identificar visualmente. También hay otra opción que es a través del match, con la cual el sistema, con base en mi oferta como donante, por decirlo de alguna manera, cruza con la demanda de las personas que están requiriendo ayuda y pues me genera una lista que es bastante fácil de visualizar, también de filtrar la información. Y otra que es la opción como el sistema le sugiere una persona que puede ayudar. En el caso de las ayudas, no es que a la altruismo haga la recepción de estas ayudas y las lleve hasta el destinatario, sino por el contrario, cada persona es libre de escoger a quién quiere ayudar y puede darle directamente estas ayudas. Es decir, ahí encuentran los datos, dirección, teléfono, cuenta bancaria y pueden hacer estas donaciones de una forma directa. Con esto que buscamos, reducir la brecha entre tiempo y visibilidad y que sea mucho más rápido encontrar a quien ayudar de una manera segura y confiable y pues que también se haga directamente, que eso es una de las maneras disruptivas que se está presentando con altruismo. De esta manera, pues, se abre una aplicación a la plataforma como yo lo llamo un mercado libre de las donaciones. Esto es básicamente lo que se hace. Si quieren conocer más, pueden encontrarnos en www.altruismo.org y también actualmente la aplicación está para Android en Google Play. Estamos en una gestión con una persona que nos va a impulsar el tema para poder disponerla en iOS próximamente. Entonces, de momento tenemos 200 descargas, alrededor de 200 descargas. Ya se han evidenciado ayudas que se están dando dentro de la plataforma. Y pues esto es algo que pues es un granito de arena que encontré para aportar a esta difícil situación que estamos viviendo hoy en día y que posterior a esto también va a permitir expandirnos y solventar otro tipo de ayudas. Entonces, básicamente esto es lo que hace altruismo. Muchas gracias, Julián. La verdad, muy interesante, como un mercado libre de colaboradores. Muy interesante tu proyecto. Muchas gracias.
Recordamos, Mica, Muchas gracias a ustedes. A quienes fueron exponiendo, a Julián como al resto, que pueden ir dejando su contacto o comentarios en el chat, por si tienen alguna vía por la cual posteriormente se los pueda contactar. Sus redes sociales también pueden dejar en el chat y sus mails si alguien quiere entrar en contacto. Mica, ¿seguimos con el próximo expositor? Sí, seguimos con el próximo. El próximo es Lucas Melara. Ya, ahí puede habilitar su micrófono. Lucas, ahí está. Hola, Lucas, bienvenido. O microfone está carregando. Alô? Aí te escuchamos bien. Alô? Oi, está ouvindo? Sim, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo você perfeito, pode começar quando quiser. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Pamela. Boa tarde, equipe da Universidade de Palermo. É um prazer estar com vocês aqui no congresso. Parabéns pela organização do Fórum de Criatividade Solidária. É, foi muito bem feito mesmo. Eu sou de Bauru, do Brasil. Sou da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo. Tenho uma agência de design e faço pesquisa em design, no mestrado em design contemporâneo. Hoje eu vou apresentar para vocês o CREM, do projeto Bazar CREM, quando o design tivesse diálogo com as ODS para a erradicação da fome. Então, o CREM é uma ONG que atua em São Paulo, capital. CREM se refere a Centro de Referência Internacional na área de Educação Nutricional e Tratamento de Distúrbios Nutricionais Primários. Ou seja, desde 1993, eles já atenderam mais de 7 milhões e 500 mil crianças no combate à desnutrição e à obesidade e outros distúrbios alimentares infantis. Eles têm uma demanda muito grande e fazem diversos projetos, desde educação alimentar, a organização de cardápio, ou ensinar a cozinhar, propõem workshop, propõem oficinas em diversas comunidades aqui da capital. E com essa atuação, eles já ajudaram, né, toda essa galera, milhões de pessoas, a saírem de situações de vulnerabilidade alimentar. Então, tendo em contato com essa ONG, entendemos que a maior fonte de renda para a manutenção das atividades são pontos de bazar, né? Lojas que vendem a extremo baixo custo produtos de qualidade que são doados para financiar as atividades. E aí, devido à pandemia, à crise de Covid-19, esse recurso, né, essa forma de atuação ficou extremamente comprometida. E aí, através de relações de rede, conheci a organizadora, né, a fundadora dessa organização, do CREM, e a gente teve uma ideia de desenvolver um projeto de e-commerce para essas lojas, para elas continuarem mantendo suas atividades através de entregas durante a pandemia. E aí foi um espaço muito importante para testar, né, para praticar os conceitos que eu aprendo na universidade desde a graduação, quando se refere ao design social, especialmente ao processo estabelecido pelo co-design, porque aí é a hora que a parte fica interessante, né? Vamos sair da teoria e propor a prática através das leituras do Ezio Manzini, do Victor Margolin, do Rafael Cardoso Denis, muitas pessoas envolvidas para que a prática pudesse ser consolidada. Porque a maior preocupação de todas era que, após a finalização de execução do projeto, né, de desenvolvimento das plataformas, o projeto fosse implementado realmente pela organização e fizesse parte da cultura organizacional do CREM. Então, foi estabelecido um coletivo de projeto
onde o designer especialista e os designers difusos que sabiam suas práticas criaram conexões para ali se criar o co-design e desenvolver um projeto que transcende essa relação. Então, hoje a plataforma está no ar, foi desenvolvido desde o processo de marca, de uma forma colaborativa e contemporânea, até a finalização da plataforma e mapeamento de todos os processos de organização quando se fala de marketing digital e desenvolvimento de e-commerce. Hoje estão vendendo muito bem e a plataforma só tende a crescer daqui para frente. Deixo meus contatos aqui embaixo e muito obrigado. Que bom, Lucas, muito obrigado a você por sua participação, muito interessante o projeto, onde vocês conseguiram transformar uma coisa que era somente de uso comercial, presencial, em um novo projeto agora que é de uso virtual, que tem mais acesso e tomara tenha muito mais crescimento, porque o fim da organização é muito bom. Obrigado. Obrigada. Les cuento un poquito rápidamente el proyecto de Ahora, Lucas. Perdón, Mica, Lucas, dale, mientras lo yo voy, si alguien no, no mientras yo voy pasando el entendió próximo. muy bien el portugués, él transformó un proyecto que tiene que ver con distribuir alimentos a personas que tienen vulnerabilidad alimentar, que están con problemas de nutrición, que se hacía todo de manera presencial a través del desarrollo de una plataforma que ya queda para la organización. En este momento de pandemia no se vio interrumpida gracias a que se transformó todo de manera digital, gracias al trabajo de Lucas y de otras personas. Entonces, esta finalidad que tiene esta ONG para la que él está trabajando no se vio interrumpida, incluso va a crecer mucho más. Lucas nos está dejando los contactos por si nos interesa saber un poquito más del proyecto o contactarnos con él. Y ahora Mica nos va a pasar con el próximo expositor. Y vamos a seguir con Pat Monroy. Ya le habilité el micrófono. Hola, ¿Nos hola. puedes Buenas escuchar? tardes. Ay, hola, ¿cómo estás? Ahí te vemos y te ¿Qué escuchamos. tal? ¿Cómo estás? Buenas Bienvenido. tardes. Bueno, mi nombre es Pat Monroy, soy de Perú, soy artista plástico, también soy docente hace más de 10 años y vengo trabajando en un proyecto que está vinculado básicamente al tema artístico a través de la virtualidad. No, en algún momento pensamos que el arte iba a quedar, bueno, se está viendo que está quedando desolado, ¿no? Las escuelas de manera presencial han cerrado. Entonces, ¿cuál es la alternativa para poder llegar o llevar el arte a los distintas, distintos lugares o distintas personas? Entonces, el proyecto tiene que ver con generar una plataforma que pueda vincular el arte a través de la virtualidad. En este caso, estamos teniendo ya digamos, un seguimiento a las distintas construcciones vinculadas al arte en relación a la virtualidad o a la educación no presencial. Y por eso que nosotros estamos planteando justamente acercarnos al público joven, básicamente, porque creemos que el arte debe llegar de una manera democrática, ¿no? Estamos trabajando casi toda Latinoamérica. Actualmente tenemos un proyecto que abarca más de 3.000 personas, que de alguna manera crea este vínculo y este lazo a través del arte y también a la virtualidad, ¿no? Creemos que de alguna manera la producción del arte se ha visto truncada, se ha visto de una manera desplazada por la situación actual, pero viendo la virtualidad de una manera positiva, nos ayuda a construir justamente estos lazos para llegar a personas que de alguna manera no pueden o no tienen acceso a la escuela o al tema artístico, ¿no? En este caso, creo que
vamos a plantear de dos grupos, uno vinculado al arte tradicional y otro grupo vinculado al arte de diseño, ¿no? Vinculado a las artes gráficas y al diseño de moda. En este caso, tenemos ya una gran experiencia vinculando el arte a la virtualidad. En unos pocos meses hemos tenido bastante acogida en relación al mundo virtual. Tenemos una plataforma que está comenzando a funcionar, pero queremos expandirla. En este caso tenemos una meta bastante clara, queremos llegar también a personas que no tienen recursos económicos y que están en una situación actual, digamos, negativa. Y este proyecto justamente también está vinculado a esa unión, a esa conexión con estas personas, ¿no? Entonces, de alguna manera, si tenemos esta alternativa de vincular el arte y la producción artística, ¿no? De alguna manera va a funcionar bastante. Entonces, creemos básicamente que sin la virtualidad no hubiéramos podido alcanzar o llegar hacia donde estamos alcanzando, ¿no? Y de alguna manera hay que generar también nuevos vínculos, ¿no? Y la virtualidad de alguna manera nos ha dado esa oportunidad, ¿no? Y nada, yo creo que de alguna manera vamos a lograr nuestro objetivo. Y si alguien tiene alguna pregunta o consulta respecto a cómo lo estamos logrando y qué es lo que nos proponemos en adelante, pues lo responderemos con mucha alegría. Gracias. Muchas gracias, Pat. Bárbaro. Perfecto. Gracias por participar y me sumo a lo que decís, que gracias a los medios digitales y a la virtualidad, hoy podemos hacer el foro también, que si no hubiese quedado truncado por la pandemia, así que es una buena manera de vincularnos aunque estemos lejos. Así que bueno, me sumo a lo que estabas diciendo, Mica. Si querés darle la palabra al próximo expositor y todas las preguntas que tengan para Pat o si quieren conocer más sobre el proyecto de él, pueden hacerlos en el chat y recuerden que pueden ampliar la información entrando a la web. Bárbaro, Pame. Seguimos con Renata Porto. Ya le habilité el micrófono, es la próxima expositora. Hola, Renata. Hola, ¿conseguen me oír? A gente está vendo você Sim. muito bem, Renata. Bem-vinda. Ótimo. O vídeo também funcionando bem? Tá ótimo. Certo, obrigada então. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, Pamela, boa tarde aos demais moderadores, à audiência, aos expositores também. Eu vou, então, dar início à apresentação do artigo que preparamos. Eu vou apresentar o projeto Satolep em Casa, que é desenvolvido em coautoria com a Cris Ramil, que está presente também aqui como audiência. E durante esta fala, nós vamos apresentar alguns dados atualizados em relação ao que nós publicamos no artigo, uma vez que é um projeto que está em vigência e continua tendo os dados atualizados semanalmente. Vou fazer uma breve caracterização do projeto, para começar, vou procurar falar calmamente para que todos possam me compreender também. O projeto Satolep em Casa, ele é uma plataforma digital online que divulga o comércio de bens e serviços prestados na cidade de Pelotas a domicílio no Brasil, especificamente durante a pandemia de Covid-19. Ele é um projeto solidário e totalmente sem fins lucrativos. Ele tem esse nome, o projeto Satolep, porque Satolep é a palavra Pelotas, é o nome da cidade, escrita de para frente. E quem tiver interesse em acessar agora o site, conhecer um pouco do projeto, a Cris Ramil já vai estar publicando aqui na sala o endereço com o link para que todos possam acessar enquanto eu vou apresentando. Então, falando um pouco de como surgiu esse projeto, ele foi idealizado em abril deste ano e ele foi lançado na web no dia 14 de maio de 2020. Ele foi criado de uma forma muito rápida, muito instantânea, em função da urgência que nós percebemos que era importante esse projeto acontecer.
ele nasceu da nossa observação que em muitos locais, e falamos do país, do nosso contexto no Brasil, né? Em muitos locais havia uma resistência muito grande das pessoas adotarem, existia e existe até hoje, o isolamento social. E nós percebemos então que também com o funcionamento do comércio era cada vez mais difícil haver adesão ao isolamento. Porque então, uma vez que o comércio está aberto, as pessoas saem de casa, elas utilizam os transportes públicos, elas vão até as lojas, né? E isso aumenta muito o número de pessoas contaminadas com o coronavírus. Nesse sentido, nós as duas, como profissionais de design, tivemos a ideia de criar uma solução, não a pretensão de solucionar totalmente, mas de amenizar ou de estimular para que as pessoas não saíssem tanto de casa, que elas continuassem desenvolvendo as suas atividades de comércio, tanto do ponto de vista do comerciante como daquele que compra, né, do consumidor, mas de uma forma segura, na sua casa, na sua residência, utilizando então esse serviço de entrega a domicílio e atendimento pela internet. Então, buscando criar essa solução, nós pensamos em criar essa página web, que é o Satolep em Casa, que procura estimular os habitantes a permanecerem na sua casa e continuarem consumindo os produtos locais da cidade. Isso contribui para que o comércio continue em funcionamento, colabora para que as pessoas mantenham seus empregos também. Contudo, é muito importante nós falarmos aqui que o Satoleva em Casa, ele não publicita produtos e ele tampouco ele tem envolvimento com a encomenda e com a venda de produtos. Ele realmente só divulga a existência dos serviços na cidade de Pelotas. E nesse processo de criação, nós identificamos que haviam outras plataformas, outras páginas web com esse mesmo objetivo funcionando no Brasil. E com essa mesma ideia de divulgar o comércio e a prestação dos serviços locais. Mas como é que funciona a plataforma, a página web Satolep em Casa? Ela pode ser acessada por desktop e também por mobile. Nós descartamos completamente a possibilidade de fazer um aplicativo, porque isso envolveria um processo de produção bem mais complexo e um conhecimento que nós não temos neste momento. Nós precisaríamos de mais pessoas trabalhando conosco. Então, quando ele foi lançado, essa página web, ela tinha 27 categorias de serviços e agregava 153 negócios de profissionais autônomos e de empresas locais. E esses negócios, eles foram todos identificados por nós, as duas, e também é fruto de recomendação de outras pessoas. Então, quem for acessar o site, a página web Satolep em Casa, vai verificar que consta lá em cada um dos serviços o logotipo do negócio, o nome do negócio, o link para as redes sociais, Facebook, Instagram, o endereço da página web e telefone e contato de WhatsApp. Mas o que que se diferencia o Satolep em Casa dessas outras nove páginas web que eu falei que existem no Brasil? São dois pontos principais. Um é que ele informa a taxa de entrega do serviço, e o outro ponto é que nós informamos também quais as empresas, quais os serviços, quais os negócios locais que utilizam equipamento de proteção individual no ato de entrega. Ou seja, quais são aqueles negócios que estão realmente utilizando medidas de proteção, utilizando a máscara, utilizando o face shield, oferecendo a segurança na manipulação da máquina de pagamento, ou luvas mesmo. Nós achamos que isso era um ponto interessante a informar para a população. E agora eu vou falar um pouco dos pontos fortes e dos pontos fracos que o projeto contém. Os pontos fortes são é que ele tem um interesse, nós percebemos que é um interesse visível da população. A questão da gratuidade para os comerciantes e a divulgação espontânea na mídia local. Nós podemos observar que até o dia de ontem, já ocorreram 3.006 visitas à página web Satolep em Casa, sendo que 2.019 são de usuários únicos, ou seja, que acessaram, são pessoas únicas que acessaram o site. O fato de vários profissionais autônomos e empresas locais terem nos procurado e solicitado a sua inscrição no projeto, no nosso site, também é uma confirmação de que ele está sendo bem aceito pela população. E também nós percebemos que aumentaram muito o número de categorias, assim como o número de serviços também.
Atualmente nós temos 36 categorias dentro do site e 271 serviços registrados. O outro ponto que eu mencionei que deve ser comentado é que os comerciantes eles não têm custo nenhum para divulgarem os seus serviços no site Santo Leva em Casa. E a divulgação da mídia de forma espontânea, ela aconteceu na terceira semana de existência do projeto. Houve a procura do principal jornal da cidade em divulgar esse serviço. Então, eles nos procuraram, pediram mais informações e fizeram uma matéria divulgando o projeto. Em relação aos pontos fracos, nós também temos alguns elementos que é importante falar sobre eles, porque projetos com esse intuito mais social vão apresentar mais cedo ou mais tarde algumas dificuldades. E para nós, eles já apareceram, que é a questão da manutenção das publicações nas mídias sociais. Nós utilizamos atualmente, além da página web, Facebook e Instagram, e temos alguma dificuldade em fazer essa manutenção semanal das publicações. Então, como somos apenas duas autoras do projeto e temos outras atividades, temos atividades pessoais, atividades profissionais, e isso nos dificulta muito a publicação semanal. Temos uma dificuldade em verificar o impacto da iniciativa, porque não sabemos de fato como que essa iniciativa está colaborando para que as pessoas realmente fiquem em casa, consumam de dentro das suas casas de forma segura e auxiliem também o comércio a manter os seus negócios. E o terceiro ponto, que nós temos também alguma dificuldade, é em relação à visibilidade da página web nos sites de busca, como o Google, por exemplo. Porque como nós utilizamos um serviço gratuito para a publicação do site, nós não conseguimos fazer com que ele seja visível facilmente. Então, muitas vezes, a forma com que as pessoas encontram o site é realmente pelas mídias sociais. Então, isso é o que eu tenho para apresentar sobre o projeto. Estamos disponíveis para qualquer outra dúvida, questões, e vamos deixar também nosso contato aí. Muito obrigada pela sua apresentação, Renata. Voy a hacer un resumen rápido en español de lo que dijo Renata. Renata nos contó sobre un proyecto que es un e-commerce que ayuda a que en este momento que estamos atravesando todos de COVID podamos comprar de forma segura desde nuestras casas y ayudar a los comercios locales sin tener que salir, y eso es muy importante para no propagar la pandemia. La verdad es que es un proyecto creativo y muy contemporáneo. Te agradecemos mucho, Renata, la participación. Muy obrigada. Vamos con el siguiente expositor. Sí, seguimos con Silvia Rosa. Hoy, Silvia, ¿todo bien? Voy a activar un micrófono y la camarera va a ayudar a su foto. Silvia. Silvia, vos ya podés oír. Hoy, Silvia, ¿estás nos oyendo? Perfeito, estamos te vendo, Silvia. Bom dia. Silvia, a gente não está te ouvindo. Cadê seu microfone? Se você puder falar mais perto do microfone para a gente ouvir, porque estamos te vendo, mas não dá para ouvir. Acho que a conexão de Silvia não está muito boa. ¿Te parece que sigamos con la siguiente y dejamos a Silvia para la próxima? A ver. A ver, ahora se está reconectando, a ver si ahora conseguimos escucharla. Hoy, Silvia, ¿todo bien? Sí, quizás solo ligar un micrófono. Ahora sí da para ouvir. Sí, solo ligar a cámara porque no andaba para ouvir antes, ¿está bom? A ver si ahora conseguimos. Ah, ahora está bien las dos cosas. Cuando usted quiser puede comenzar.
Olá, eu sou a Silvia Blumberg. Muito prazer de estar com vocês. Gosto muito de participar dos eventos da Universidade de Palermo. E hoje eu trouxe para vocês uma ideia que eu já venho pensando nela há muito tempo, que é focada em todas aquelas pessoas que criam produtos, seja de arte, da moda, do carnaval, porque eu vejo na economia criativa toda uma potencialidade de crescimento econômico. Eu fiz uma ligeira pesquisa e até 2 anos atrás a economia criativa ela movimenta no mundo 8 trilhões de dólares e ela é um trabalho que nós geramos de 8 a 10% de renda no mundo. E o que eu percebo é que muitos artistas, principalmente os pequenos, eles têm muita dificuldade de conseguir mostrar seu produto e vender seu produto e monetizar em cima de seus trabalhos. E hoje em dia tem muita gente que faz trabalho na área de sustentabilidade, que reutiliza resíduos e não tem oportunidade de nem mostrar, de nem vender. Daí eu tive a ideia, eu acho que vai ficar espelhado, eu criei essa plataforma que chama Mostra Aí. Essa plataforma ela vai conectar no primeiro momento, pequenos produtores na área de economia criativa, de arte em geral. Ele vai poder colocar o produto dele em qualquer local, desde que vai se a plataforma vai permitir um encontro, por exemplo, de um hotel, do artista, e vai ter um tag a partir de um QR Code, criei uma tecnologia junto com um grupo de tecnologia, esse tag vai estar pregado na peça que vai ser vendida e essa peça poderá estar em qualquer lugar. Então, a pessoa pode morar na Argentina, querer que o produto dela esteja na própria Argentina, ou a pessoa pode morar na Argentina, querer que o produto dela esteja aqui no Brasil, ou vice-versa, e de todas as maneiras, a pessoa apontar para esse tag, a pessoa vai conhecer quem foi que criou aquele produto, qual a matéria-prima daquele produto, quanto aquele produto custa, e, ao mesmo tempo, o valor do produto vai poder ser compartilhado com o artista, com o pessoal que bolou a tecnologia e com o local onde ele colocou. Então, por exemplo, a própria Universidade de Palermo pode colocar à disposição as paredes dela como um local de venda e o percentual vai reverter para a própria universidade. Então, até aqui, eu consegui fazer o Mostra Aí. Por enquanto, as pessoas vão se cadastrar. A gente vai poder começar a criar um site, que não deu tempo de eu criar, mas é uma coisa que eu já estou pensando nisso há muito tempo, vai ser criado com esse mesmo endereço do Mostra Aí. E eu espero que, em breve, as pessoas se interessem por isso. Sei que durante a pandemia vai ser muito difícil, mas já tem alguns shoppings, algumas galerias, algumas universidades, alguns pontos comerciais ou não. E aqui no Rio de Janeiro, ele vai ser muito importante para as áreas públicas, porque a gente, às vezes, vai numa área pública, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma área que tem muito artista, mas quando você adentra numa área pública, você não tem a percepção da criatividade das pessoas que moram no Rio, não só na cidade do Rio de Janeiro, como no estado como um todo. E por que é proibido colocar alguma coisa na esfera pública? Porque não pode fazer nenhum tipo de comércio lá dentro. E, a partir dessa tecnologia, a gente pretende fazer acordos comerciais até com a esfera pública, de maneira que qualquer parede, qualquer espaço vago, vai ser possível enfeitar, decorar, gerar renda e inclusão. Ficou claro? Que ótimo. Muito obrigada, Silvia. Um beijo muito grande ao Rio de Janeiro, que eu morei lá 8 anos, sinto muita saudade. Quando vier, vem aqui, que eu moro aqui no Rio, viu? Aqui em Ipanema. Vou te ver. Parte da minha família mora lá, a família do meu marido mora lá, eu vou sempre. Muito obrigada, e é verdade o que você fala, Rio tem muitos artistas, tem arte em todos os lados, e é bom ter um rápido acesso para conhecer mais, não? Qualquer um com celular pode rapidamente estar informado sobre tudo. Quem quiser já se cadastrar, vai entrar, não sei se está espelhado. É o www.mostraaí.com, entra lá, deixa seu e-mail, deixa seu contato, que a gente vai começar a organizar esse projeto para em breve, eu espero ano que vem, no próximo ano, a gente está fisicamente já estreando o projeto aí em Palermo.
Muito bem, vou fazer rapidamente a tradução de tudo que você falou. Muito obrigada pela participação. O projeto de Silvia usa a tecnologia para que podamos rapidamente, uma vez que vemos qualquer tipo de arte na calle ou em qualquer espaço público, acceder através de um código QR e conhecer mais informação e incluso comprar o que estamos vendo, se nos interessa. Mica, temos outro expositor? Sim, sí, a última expositora, Viviana. Agora la passamos... presentadora. Ya, hola Viviana. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Perfectamente. Ya me pueden ver. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Viviana Marcela Corredor Gómez, soy de Bogotá, Colombia, representando a la Universidad ETSI. En esta ocasión quiero hablarles del proyecto que venimos desarrollando desde el programa de diseño de modas. Es el desarrollo de un equipo prioritario de prendas básicas en procesos nanotecnológicos para favorecer a las personas damnificadas y vulnerables a causa de desastres naturales, geológicos y climáticos en Colombia. Esta propuesta es una mirada para aquellas personas que han sufrido esos desastres naturales, que así como se cuentan con un apoyo de recibir un albergue, alimentación prioritaria, primeros auxilios, también puede recibir de primera mano un equipo prioritario de prendas básicas que ayuden no solamente a cubrir sus cuerpos, sino también que tenga otros beneficios en curar y sanar heridas causadas por estas catástrofes que se presentan. Este proyecto ya lleva alrededor de 2 años ya, prácticamente en este momento nos encontramos ya en la fase de desarrollo, ya tenemos los prototipos, se realizaron 10 prototipos y en la primera fase es para atender a las prendas básicas para la línea infantil, niños desde los 4 años hasta los 14 años. Los beneficios de estas prendas no solamente vienen cubrir, como ya lo mencioné, sino también los beneficios que tiene el recubrimiento textil. Por eso se trabaja desde la nanotecnología. ¿En qué sentido? Pues este textil, que es un cano de 100% algodón, como aquí lo podemos apreciar, este textil ha tenido un recubrimiento en 4 propiedades específicas. ¿Me escuchas? Viviana, perdón que te interrumpa. Estás sin la cámara. Si querés conectar la cámara para que podamos ver lo que estás mostrando. Perdón. No hay problema. Te estábamos simplemente escuchando, pero si tenés algo para mostrar. Ya, ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Listo. Este es el diseño de equipo prioritario. Ya está la fase de producción. Este es el empaque y aquí mismo interno están las prendas básicas. Pero como lo estaba mencionando, aparte de tener un beneficio de cubrir, son los beneficios de nanotecnología que tiene 4 propiedades: aloe vera, té, manzanilla y es antibacterial. Se ha hecho diferentes pruebas en laboratorio para tener este recubrimiento textil, porque como ya se los había mencionado, la idea es que tenga beneficios de poder sanar, saturar, de poder cicatrizar, porque por esto es antibacterial también, y tiene estas propiedades. El textil es 100% algodón, y en este momento, pues este es el empaque, hay unas prendas ya fabricadas. El mismo empaque funciona para que sea funcionable, no solamente sea la prenda, sino que mismo sirva como un maletín, ¿no? Entonces, como lo vemos, el maletín de primeros auxilios de medicamentos, el primer auxilio que debemos de tener de 72 horas, esta es una de las primeras prendas, también cuenta con su ropa interior que también tiene un tratamiento especial en el algodón, la camiseta, que todo es hecho en 100% algodón para que le permita a las personas que tienen estas dificultades en su piel, la suavice, la ayude a cicatrizar. Y son diferentes diseños que se tienen, todos son con recubrimientos textil nanotecnológico en diferentes aportes en diseño, color. No tiene tanto en cuanto diseño, sino es el sentido de la funcionalidad de la misma prenda, que los costados tengan funcionalidad de cierre para que no tengan inconveniente, por ejemplo, si son lastimados en sus piernas, en sus brazos, no tengan dificultad de estar subirlos, que a veces cuesta al vestirse, ¿no? Cuando uno está lastimado en alguna de sus extremidades.
También este proyecto surgió cuando tuvimos una visita con la Cruz Roja. Ellos tienen un campo en Tabio, Cundinamarca, donde hacen todo este campo de exploración y de capacitar al personal a enfrentarse ante un desastre natural, ¿cierto? Allí estuvimos por parte de la universidad que nos llevaron y veíamos, pues obviamente, toda esta dimensión que nosotros no estamos preparados para atender una emergencia como esta magnitud y es reaccionar frente a esta circunstancia menos. Entonces, ellos mencionaban constantemente que, pues, asimismo el gobierno tiene, pues, el apoyo de la parte médica, la parte de albergues, la parte de alimentación, pues no había una ayuda directamente que se tuviera instantánea frente a las prendas. Por esto surge esta necesidad de adquirir como este producto. Durante la pandemia pudimos desarrollar la parte de producción, sí, que gracias a Dios la parte de todo el laboratorio lo pudimos hacer antes. Y este tiempo nos ha permitido como hacer la parte de la producción. Aún así, no hemos podido llevarlo a la parte de la viabilidad y verificación del producto, pero lo pudimos hacer con una paciente fabricando una faja para una paciente que se le practicó cesárea después de su parto. Entonces, ella tuvo una cesárea por la emergencia que tuvo, la tuvieron que practicar vertical. Y pues tuvo una cesárea complicada y pues su herida fue bastante grande. Entonces, como fue una persona cercana, quisimos hacerle como esta práctica para ver la funcionalidad del mismo textil, la funcionalidad de la misma prenda, y lo usó durante 2 meses constante y vimos paso a paso de la desinflamación, de la parte de la cicatrización, de cómo suavizaba su vientre, de que no, pues obviamente combatir con las cremas anticicatrizantes, pues es un poco complejo, ¿cierto? Pero pudimos detectar dentro del mismo textil que sí permite la suavidad de la piel. Entonces, es un proyecto que realmente nos ha permitido como tener esa expansión frente a la ayuda a estas personas que tienen en algún momento frente a los desastres naturales. Y pues no solamente desde esta parte, sino también ver la responsabilidad que tenemos los diseñadores de modas de no solamente pensar desde una estética de la pasarela, sino ver mucho más allá, que es la funcionalidad, la responsabilidad social, la sostenibilidad, y que desde ahí, desde ese enfoque, desde ese punto de vista, nosotros tenemos mucho trabajo y aporte para aplicar en estas áreas. Muchas gracias por tu presentación, Viviana. Muy interesante lo que contás. Yo soy diseñadora textil y realmente sí hay mucho más aparte de la moda. Los textiles hoy, como vos bien decís, sanan, tienen estos tratamientos con nanopartículas que les cuento a la gente que por ahí no está tan interiorizada. Ayuda a que una cicatriz sane más rápido, a que no se propaguen infecciones. Incluso, bueno, hay algunos que combaten olores corporales, repelentes de mosquitos y muchas otras propiedades que son muy interesantes y que son poco exploradas hasta ahora, esperemos que más adelante, y que son muy funcionales para personas que están, como vos decís, en algún momento de vulnerabilidad, alguna catástrofe ecológica o algún otro problema. Sí, así, Pamela. Precisamente esta prenda tiene estas características de ser repelente a los mosquitos, de ser repelente también de cubrir frente a los rayos ultravioletas, las personas de sensibilidad, las quemaduras no tan graves, lo puede sanar. Entonces tiene muchas propiedades que realmente estamos como a la mira para poder hacer toda la validación del mismo. Muy bien, muy interesante, y que esto es muy práctico porque la gente lo utiliza como si fuese una ropa, no como si fuese un band-aid o una, no sé cómo se dice, acá se dice curita, que es el nombre comercial, que no es un apósito, ¿no?, para tapar la herida, sino que es una ropa con la que la persona puede continuar su día a día. Así sí, que señora, te felicitamos por el proyecto. Muchas gracias por participar. Y a lo largo del foro vimos muchos proyectos que usan la tecnología para el bien público, de diferentes aspectos, ¿no? Ya sea desde la educación, el cuidado del cuerpo ante una herida, como nos cuenta acá con el proyecto Viviana. También vimos proyectos que están muy abocados a la realidad actual que estamos viviendo con el COVID, desde esto de potenciar la economía y el acceso a los
el acceso a, lo, a los que queremos comprar, ¿no? A través de plataformas. Y bueno, quería ver si había alguna pregunta para que podamos usar los minutos que nos quedan, o si alguien quiere hacer algún comentario, tiene la manito para levantarla y nosotros le habilitamos el micrófono. También estoy viendo que aquí Silvia está pidiendo un contacto para que ustedes puedan pasar todas esas informaciones por el bate-papo. Van a quedar todos los proyectos, como saben, en la web para que ustedes puedan acceder a más información sobre los mismos. Y también los invito a que presencien las otras comisiones que están durante toda la semana, que hay muchos proyectos que se siguen relacionando también con los proyectos que ustedes expusieron, a veces desde otro punto de vista, pero que también es muy interesante que los puedan escuchar. Sí, convidar a todo el mundo para que asista a otras palestras que van a tener hoy y a lo largo de toda semana para poder conocer sobre proyectos que tienen una visión sustentable y de bien público para todo el mundo. ¿Podemos recordar los horarios, capaz, Pam, no? De las comisiones. Sí, hoy tenemos una comisión más cuando finaliza esta, que ya es la última del día, que tiene que ver con proyectos de educación que promueven la educación y la integración social. Y a partir de mañana, pueden ver en la agenda, tenemos 4 comisiones más, algunas que también están relacionadas con moda, textiles, indumentaria, visibilización e inclusión social a través de proyectos audiovisuales. Tenemos otra comisión que son tejidos con impactos positivos. Esa, Viviana, quizás te pueda llegar a interesar, es muy interesante y está relacionado un poco con lo que nos estuviste contando. Después tenemos el diseño de indumentaria con enfoque social, y la última que tenemos mañana es emprendimientos sostenibles que promueven el bien público. Así que están todos invitados a participar, y si hay alguna pregunta, alguien que quiera comentar más. Sí, no, le iba a proponer a alguien que quiera mostrar tal vez su dispositivo, o en el caso que sea una página no se puede, pero si alguien quiere mostrar el producto que tiene, es el momento que pueda mostrarlo. O que quiera compartir sus redes sociales o alguna otra información que ustedes quieran compartir aquí en Ubatepapo, o sus redes sociales, o hacer alguna pregunta. O podem levantar a mão ou podem falar, e a gente habilita o microfone para que vocês possam contar um pouquinho mais. Bom, se não tiverem perguntas, a gente vai finalizar. David, te escuchamos? Aguardame, já lo habilito. Ahí ya está habilitado David. Te escuchamos, David. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿y me escuchan y me ven? Te escuchamos, sí, perfectamente, David. Bien, básicamente, digo, por ahí es difícil porque ha habido bastante diversidad de expositoras y expositores, incluso en 2 idiomas, pero como qué cosas notamos que a pesar de que lo digital se impuso por una cuestión de necesidad, aún no, digamos, está como trabado, porque bueno, no hay un, falta mayor participación de sectores, sea el público, el educativo, el privado, pero como que cosas a más de 100, casi media 50 días de pandemia, notamos que en lo tecnológico, en digital, lo social, lo educativo, no sea automáticamente resuelto y queda pendiente.
No, la verdad es que creo también que hay mucho por qué trabajar y creo que esta situación actual que pasamos todos, no sé si compartís conmigo, pero nos ayudó, como que nos dio un empujoncito hacia bueno, empezar esta nueva forma y tener el tiempo para gestionar estas nuevas plataformas, estas nuevas formas de comunicarse y de conectarse. A ver, le damos la palabra a Pat, que quiere también hacer un comentario. Ahí ya está. ¿Te escuchamos? Hola, ¿qué tal? No, solamente para recalcar el tema de la oportunidad que de alguna manera ha brindado la pandemia, viéndolo de la manera positiva, creo que nos hemos encontrado, o Latinoamérica se ha encontrado en una etapa donde tenía que reconocerse que cómo está enfrentando tanto la educación virtual como esta comunicación, ¿no? Entonces, en este caso, la virtualidad abre nuevas puertas de conexión. Hay gente que vive muy lejos, que puede tener acceso a espacios, gente que no puede movilizarse porque tiene algún problema, digamos, de movilidad. Entonces, eso también ha abierto una puerta para poder conectarse, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera hay una oportunidad que debemos aprovechar, ¿no? Y de alguna manera también buscar ese vínculo y esa conexión a través de esta red que une a distintos lugares, distintos pueblos, ¿no? Distintas regiones, para poder también mantener los vínculos y hacer alianzas, ¿no? Básicamente sí, y eso. ¿Cuánta gente por falta de tiempo, ¿no? Porque tenía que viajar mucho hacia su trabajo, o ahora quizás porque no está trabajando, tiene la posibilidad, gracias a internet, de tener acceso a una clase de arte o a una clase de gimnasia o un montón de cosas que vos entras a la casa de la persona. Eso es muy interesante. ¿Y cuánta gente que también no vive en ciudades y que por ahí conseguir un profesor de música, de arte, es muy complejo y que a través de iniciativas como la tuya pueden acceder y gracias a la tecnología también, a educación? Y justamente con esto queremos también a ampliar el panorama, ¿no? O sea, queremos buscar que la virtualidad de la persona también de bajos recursos, ¿no? Que no tengan esa posibilidad de pagarse una escuela, una academia, o que no tuvieron la oportunidad de hacerlo, ¿no? La virtualidad nos permite también llegar de esa manera, ¿no? Y poder, ya no pagamos un espacio físico, pero eso nos ahorra muchos temas económicos y podemos compartir de una manera más amplia, de una manera mucho más interesante, ¿no? El tema de un estudio, ¿no? Sí, te cuento que la próxima comisión, que comienza a las 18 horas, habla sobre educación. Quizás te puede interesar mucho, hay muchos proyectos interesantes también. Son proyectos. Disculpame, a las 19, ay, perdón, a las 19 horas. Son proyectos que promueven la educación y la integración social. A las 19 horas comienza, así que te invitamos a que formes parte ahora como oyente. Es ingresando a través del mismo link. Y bueno, queremos agradecerles a todos la participación, contarles gracias. Que todo. Yo quería agregar un comentario a lo que dijo Pat, que la verdad es que apoyo mucho el tema económico. Hoy en día, con esto de la facilidad y el tiempo que estamos teniendo cada uno por lo que está pasando, muchas personas que por ahí no tenían los recursos económicos en su momento para realizar algunas acciones o proyectos, lo están pudiendo hacer ahora y pudiendo sacar ese lado creativo. Así que apoyo lo que dice Pat, está muy bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, les agradecemos a todos. Les recordamos que todo lo que se habló durante esta comisión queda grabado y que a partir de agosto va a estar disponible gratuitamente también en la web para que todo el mundo tenga acceso. A las 19 horas continuamos con una nueva comisión de proyectos que promueven la educación y la integración social, que es muy interesante. Les agradecemos mucho a todos la participación. Vamos a dejar abierto unos minutos más el chat para que puedan comunicarse entre ustedes, formar redes, pasarse los mails si alguno quiere
saber un poquito más de información sobre otro proyecto. Y de cualquier forma, están los proyectos de cada uno de ustedes ampliados en la agenda. Nuevamente les agradezco mucho y los espero en las otras comisiones que tenemos a lo largo de esta semana. Un saludo a todos y muchas gracias por participar. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Agradeço muito a participação. Tem mais informação de todos os projetos no site da faculdade, na agenda. E agora, 19 horas, vamos até uma palestra nova, que são projetos que promovem a educação e a integração social, muito interessante, e espero contar com a presença de vocês novamente. Até logo, a gente se vê daqui a pouco.